elambito.com. Bueno, se recuperó la pista del Jardín Botánico, no solamente los 200 metros lineales que tiene la pista, sino también adecuamos los camerinos, baños para los visitantes, las oficinas para las ligas de BMX. Todo esto para pensando en la iniciación y formación de estos deportistas que posiblemente van a tener un proyecto de vida como personas integrales. Nuestro alcalde Jaime Pumarejo se comprometió en adecuar esta pista, que ha servido para muchos deportistas que hoy en día están en la pista de Villa Carolina. Hay que destacar que tenemos dos pistas en Barranquilla, esta pista de Jardín Botánico para iniciación y formación de los deportistas, y la de Villa Carolina, que da alto rendimiento. Estamos muy contentos porque una cancha que inició con el esfuerzo de los bicicrosistas de la liga y la fueron haciendo pulso, hoy la podemos reinaugurar como una pista de iniciación y de fomento para aquellos jóvenes que quieren iniciar en este deporte que le ha dado glorias a Colombia, medallas olímpicas, que ha demostrado que Colombia tiene grandes deportistas. El ciclismo hoy está en auge en Colombia y Barranquilla no se podía quedar atrás. Es por eso que tenemos un semillero de talento importante, campeones que van a sacar la cara por nuestro departamento y por nuestra ciudad. Y hoy nos visitan campeones nacionales, nos visitan medallistas olímpicos que caminaron con nosotros la pista para ver cómo había avanzado. Ellos inclusive estuvieron aquí con nosotros hace 10 años cuando se dio la primera iniciación de la pista. Así que estamos muy contentos de poder decir que en La Victoria hay una pista de bicicross que está a la altura de nuestros jóvenes y que de aquí, de estos saltos, de este partidor, saldrán los futuros campeones de Colombia y del mundo. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana. Somos elambito.com. elambito.com